¿Y esto se puede comer? Bueno, voy a avisar por aquí. ¿Puedes comentarme lo del sonido, porfa? Si lo escucháis bien, si lo bajo, si lo subo, si lo dejo. Tal como está. Si está fuerte, vale. O mientras tanto voy a bajarlo. Unas opciones. Sonido. Volumen de la música. Así quizás. No sé si así está. ¿Así está bien? Decidme si así se escucha bien. O le bajo más. Hola, Dechi. Hola, cara de news. ¿Qué tal? ¿Más? Joder. Y no veo ya ni la barra. ¿Así? Así está bien el sonido. Entonces el volumen de los efectos lo voy a bajar también. Porque si no se va a escuchar tú fuerte. Apenas se nota el bajado. ¿En serio? Ahora sé. ¡Junfi, por Dios! ¿Está bien el sonido entonces? A ver, según Dechi y Saku está bien. Según Junfi sigue alto. Yo me lo sigue bajando. No veo ni, ya ni lo veo la barra. Yo me voy a dar volumen en el altavoz porque no me entero de nada. A ver, quita el menú. Quito el menú. A ver. ¿Cómo lo escucháis? Bueno, ahora no se escucha nada. Está en ello. Si no puedo bajar el mercado en el Windows. Ya, pero ya que puedo bajarlo de ahí, pues... Cuando empieces a jugar te digo, porque no es lo mismo. Vale. Pero de momento está bien la cosa, ¿no? Lo dejo tal y como está. Vale. Ok, ok. Vale. Pues... Buenos a todos y vamos a empezar un... jueguito nuevo que salió el 30... ¿Salió ayer? Sí, el 31 de mayo, que se llama SteamWorld Quest Hand of Gilgamesh. Y lo estuve probando, lo estuve mirando y tal. Y la verdad es que tiene muy buena pinta y está muy guay, entonces solo el principio. Así que lo vamos a ir jugando. No sé, tengo que decir que no soy muy buena en el tema de jugar con cartas. Pero bueno, yo creo que no se me va a dar tan mal. Y si no, pues voy a ir aprendiendo poco a poco. Así que vamos a empezar. Ok. Aventura. Esa es la dificultad. Vamos a ponerla. Los combates son más fáciles y la dificultad en general bajará. Una dificultad adecuada para la mayoría de jugadores. Las batallas son bastante más difíciles. Recomendado para jugadores que disfrutan con los retos. Hombre, yo no soy tan mala. Digo yo que no soy tan mala. Me la pondré aquí en caballero. ¡Hola, Zog! Time to get ready for bed, son. Oh, Dad, tell me a story first, please. Oh? You want to hear another tall tale from the high seas, do you? No, not another pirate story. I want to hear about dragons and knights in shining armor. Dragons, you say? Well, then we have to go way back. Sonido bien, ¿no? Age of heroes.
Este anuncio tiene un mes de retraso, pero no importa menor que tres. Sariox, muchas gracias. Gracias por la sub. A true hero was called upon, and by his hand, the corrupted heart of the monster was torn out and buried where it could do no harm. Over the years, his heroic deeds fell into obscurity. Instead, heroes of fortune spread across the land like a shadow. But there was still light to be found. Our story begins with two such lights. Two friends strolling through the forest in search of a mushroom. En busca de una seta. El sonido se escucha bien, ¿verdad? Hola, caballero Yami. Capítulo 1. El caballero y el alquimista. Vale, Solarix me dice que sí. Ok, pues entonces si se escucha todo perfecto. Tengo que subirme yo el sonido de aquí del altavoz, porque si no, no me entero. Lo he bajado tanto. Pero no es igual como lo escucho yo desde aquí que como lo escucháis vosotros. Yo ahora lo subiría un poco. Vale, pues ahora lo subo. Es que creo que lo hemos bajado demasiado. Sí, sí, ahora lo subimos. Es que ahora no puedo, tengo que esperar a Armili. Como enviadas a una misión por los dioses antiguos, nuestras heroínas se abrieron camino a través del bosque de Ninsar. El olor a peligro y moho las alcanzó cuando buscaban el legendario champiñón mentolado. ¿Puedes dejar de narrarlo todo? El capítulo 3 del manual del héroe enfatiza claramente la importancia de visualizar las cosas. Visualiza mi pie. Ese libro ilustrado tuyo está lleno de bochornosos juegos de palabras. Oye, no la apagues con el libro. Y por cierto, ¿cuándo comemos? Deberíamos haber aceptado el desayuno que nos ofreció Galeo. Ains no nos invitó a desayunar. Dijo que se comería el polvo de su sótano antes de acompañarnos en nuestra búsqueda de hongos. ¿Y tan importante es este hongo que has tenido que sacarme literalmente de la cama? No se puede hacer alquimia de verdad desde la cama. Algunos de los profesores de la escuela lo intentaron, pero los demás se marchitaron en sus laboratorios mohosos, alejados de la luz del sol. Eso sí, hubo una profesora que de verdad me inspiraba. Hacía hincapié en la importancia de explorar el mundo y de hacer uso del conocimiento de manera práctica para el beneficio de todos. Y hoy aprenderemos sobre el champiñón medicinal con olor a menta. No solo es antihipertensivo, hepatoprotector y nefroprotector, sino que además me estás dando ganas de un estofado. No vamos a cocinar un estofado, venga, anda, sigamos. Sé que tú eres incansable. ¿Por qué no haces de líder un rato? Sí, voy a subirlo ya. Es que no podía. Ahora sí puedo. Sistema. Opciones. Sonido. Así quizás. A ver. Lo he subido un poco. ¿Más? Más. ¿Así? ¡Oye! ¿Así o más? Creo que sí. Ok. Pues me vais diciendo, ¿vale? Tutorial interactuar. Puedes interactuar con muchos de los objetos de este mundo, como con esas setas. Acércate a ellas y utiliza los controles que se muestran, o haz clic en ellas con el ratón, para mirarlas. Oye, ha sido fácil. Aún tenemos tiempo para cocinar esto antes de que cante el gallo.
Desafortunadamente esas son amanitas de los bosques corrientes. Nosotros buscamos un champiñón mentolado, ¿recuerdas? Jope. Además son venenosas, así que ni las pruebes. Doble jope. Doble jope. ¿Cómo era para...? Ah, vale. ¡Vaya! ¡Más faltantes pretenciosos de esos del pueblo! ¡Espera un momento! Sabía que el gremio tenía algunos arajes debiluchos, pero a ti es que te sobra armadura por todos lados. ¿Acabas de llamarme flacucha? ¡Hala, tranquila! ¡Yo no he dicho! ¡Esta armadura me queda genial! ¡Ya estamos! Batallas con cartas perforadas. Las batallas se desarrollan utilizando cartas perforadas. En cada turno podrás sacar hasta 6 cartas que representarán las habilidades que tus héroes pueden utilizar. Podrás elegir hasta 3 cartas en cada turno. Las cartas se alinearán en la parte superior de la pantalla. Cuando te hayas decantado por una combinación de cartas, pulsa el botón Terminar turno. Podrás seleccionar cartas y objetivos haciendo clic sobre ellos con el ratón y cancelar la selección con el botón derecho del ratón. Las opciones de interacción con las cartas aparecen cuando coloques el cursor sobre ellas cuando estén a tu mano. Vale. ¿Esto qué es lo que era? Ya no me acuerdo. Sé que era malo. No me acuerdo. Ah, sí. Vale. Vamos a... ¿Esto qué hacía? Cura un 75% de magia de melee y aumenta un punto su fuerza durante 3 turnos. Voy a utilizar esto primero y luego utilizo esto. Ahí, ahí. Toma ese escudo. Tutorial. Ataques, mejoras y habilidades. Tus héroes pueden jugar 3 tipos de cartas. Están las de ataque, estas, las de mejora y las de habilidad. Las cartas de ataque son exactamente lo que parecen. Las cartas de ataque básico que infligen daño a tus rivales. Las cartas de mejora confieren a tus héroes distintos poderes de manera temporal. A medida que tus héroes utilicen cartas de ataque o mejora, irán acumulando pues el engranaje, presión de vapor o puntos de vitalidad que puedes gastarse para jugar cartas de habilidad poderosas. ¡Titín! Vale. Esto era bueno, a ver. Inflige un 100% de daño mágico ignora a todos los rivales. No, esto no. Uno menos. Presión de vapor. Cada carta de ataque o mejora genera un punto de vitalidad. Tus héroes tienen una cantidad de PvP compartida. Las cartas de habilidad son muy versátiles y poderosas, pero si no tienes suficientes PvP no podrás jugarlas. Utiliza sabiamente tu cantidad de PvP compartida. A ver. Inflige un 300% de fuerza de... Bueno, contra ese tío... Creo que... Está muerto ya. ¡Yo! ¡Dio! Dinerito. La interfaz me recuerda a Slay the Spire. Parece divertido como la Slay the Spire. Encima no te dan ganas de arrancarte los ojos con los dibujos. Es muy bonito este juego también, ¿eh? ¡Ha sido pan comido! ¡Mmm, pan!
Es evidente que hemos entrado en territorio en Goblin. Intentemos salir de una sola pieza, ¿vale? ¿Crees que hay más? ¡Magnífico! ¡Ay, si esto es como darle una metralleta a un mono! Vamos. Bueno. ¡Tesoro! Nuestras heroínas se toparon con una reliquia. Un testimonio de las batallas gloriosas del pasado. Y un tesoro olvidado hace ya mucho tiempo. Más bien parece un botín que los Engroblins robaron a unos viajeros incautos. El manual del héroe proclama que, tras derrotar de manera justa a los bandidos, el campeón merece una recompensa apropiada. Dosis reparadora. Vale. Los objetos de recuperación pueden utilizarse para curar a tus héroes o anular sus estados. Estos objetos son útiles a la hora de enfrentarte a desafíos que no puedes resolver solo con cartas. Pero los suministros son limitados. Puedes encontrar objetos de recuperación en cofres, derrotando rivales o comprándoselos a comerciantes. Utiliza los objetos de recuperación fuera de las batallas, entrando en el menú de objetos y seleccionando objetos de recuperación. Tus héroes reviven y se recuperan automáticamente de sus estados negativos al final de cada batalla. Así que no siempre puedes utilizar esos objetos. Utiliza los objetos de recuperación en una batalla entrando en el menú de batalla y seleccionando objetos de recuperación. Utilizando así contará como una carta durante el turno. Así que piénsalo bien antes de hacerlo. ¿Cuál era el menú aquí de escape? Ok. Para abajo. ¡Ostras! ¡Más de estos pequeños alborotadores! Tendámosles una emboscada. El manual del héroe explica qué hacer exactamente en una situación como esta. Aquí dos páginas enteras con diagramas sobre cómo sorprender a un Engroblin. Y podemos escondernos detrás de ellos para atacar primero y así tomar la delantera. Tendrías que saber que no importa de dónde salgas o hacia quién vayas. Si apareces agitando una espada, siempre será una sorpresa. Vaya, ¿me estás diciendo que estos métodos funcionan en todo el mundo? ¡Este libro es genial! Ataque preventivo. Cuidado, los rivales te atacarán si te ven. Obtén ventaja sobre ellos pulsando el botón adecuado cuando estén lo suficientemente cerca para realizar un ataque preventivo. Esto hará que tus rivales comiencen la batalla heridos. Pues... creo que me tengo que esperar a que... no, ahí me ha visto. ¡Hostia! Le he dado demasiado pronto. No pasa nada. Puedes descartar cartas de tu mano hasta dos veces por turno. Descartar una carta significa que será desechada y reemplazada por una nueva de tu mazo. Los descartes volverán a tu mazo con el tiempo. No dudes en descartar cartas cada vez que no puedas jugarlas. Y recuerda, si así no juegas o descartas ninguna carta, tu mano no cambiará. Vale. Primero. Voy. Ahora que han liberado el embargo, sigo. Vale. Voy a utilizar esto. Vamos. La carta esa del fuego quita un montón. Uno menos. Y esta también, la oleada de llamas. A ver, me voy a quitar esto. Siguiente golpe, se muere. Nah.
¡Hola, Jazz! ¡Titín! Se ha hecho el juego, sí, mola un montón. Vale, estamos aquí. Vamos para adelante. Ahora tengo dos caminos, ¿ves? Para arriba y para abajo. Vamos a probar para arriba. Así le he dado. Este tío tiene más vida. Esto lo voy a quitar. Porque me dan otro libro. Vale, barrera. Ah. ¿Qué haces contra este? Se puede. Crítico. Se ha puesto un escudo. Yo creo que con esto mejor. Bueno, no, porque se ha puesto el escudo. Resistió. Pero está a 13. Está muertísimo. A ver, te voy a poner para que lo usa, pero vamos. Que yo creo que... 9, 4. Y murió. ¡Yuhu! Bien, ya tenemos vida. Tesoro. Brazal de acero. Equipo, has encontrado un accesorio. Para que te sirva de algo tendrás que abrir el menú de pausa y equiparlo en el menú equipo. Selecciona el personaje al que deseas equipar al accesorio. Selecciona la ranura de accesorios para abrir una lista de objetos ya disponibles. Vale, equipo. Tenemos a Almili y a Copérnica. Y luego tenemos el brazal, que le subiría 103 de vida. Y... hombre, Copérnica tiene menos vida, así que se lo voy a poner a ella. ¿Qué es este juego? Pues un juego que mola un montón. Si te quedas un poquito y lo ves, te va a gustar, ya verás. ¡Mira, Copérnica! Incluso los Engroblings han levantado estatuas en honor a Gilgamesh, el verdadero héroe antiguo. ¡Qué pose tan majestuosa! El orgullo de sus hazañas resuma en cada cincelada. ¡Puf! Estas estatuas están literalmente por todas partes. Pues claro que lo están. Gilgamesh salvó a nuestro reino de la ruina. Derrotó a una bestia furiosa y gigantesca. Le arrancó el malvado corazón con sus propias manos y... y puedes evocar ese preciso momento gracias a tu manual del héroe para colorear. Al menos los Engroblings saben cómo honrar a los héroes del pasado. No lo creo. A mí me parece que les van mal las montañas de basura y los maderos atados con hilos. Estatuas de héroe. Estas majestuosas obras de arte dedicadas al héroe antiguo son un buen lugar para sentarse y descansar un rato. Acércate a una estatua para guardar tu progreso. Interactúa con ella para restaurar la salud de tus héroes, pero debes tener en cuenta que esto también hará que reaparezcan todos los enemigos cercanos. Descansar... sí. Y ya estoy full y ya... ok. Vamos por acá. Sigamos. ¡Espera! ¿Podría ser...? ¡El champiñón mentolado! Es incluso más espléndido de lo que había imaginado. El éxito huele a menta. Va a ser como desayunar, tomar el postre y lavarse los dientes al mismo tiempo. ¡No vamos a...! Mira, cojámoslo y salgamos de aquí. ¡Uy!
como el constante mecanismo del tiempo infinito, nuestros héroes se detuvieron para recuperar el aliento. Con un mentolado premio en su haber, desenfundaron las espadas. ¡Las manos quietas! El champiñón mentolado limpiará el acuífero del viejo pozo. Estamos ayudando a todo el pueblo. Tienes que ponerlo a secar entero para extraer todo su... ¡Hala! ¿Has oído eso? No puedo evitarlo. Este aroma fresco y dulce hace que tenga cada vez más hambre. No creo que eso fuera tu estómago. ¡Oh, diablos! Vaya, sé lo que vas a decir, pero imagina cuánto estofado podríamos... ¡Oh! ¡Mis setas! ¿Quién osa robar las bonitas setas de Grumpus? Tranquilo, jefe. Solo queremos recoger unas pocas de estas. ¡Inconscientes e inocentes setas! ¡Saqueadoras! No soy ninguna saqueadora. Soy alquimista. A Grumpus no le importa. Grumpus os enseñará a no saquear la naturaleza. Vale, tutorial elementos. El daño se produce a través de 5 elementos. Físico, fuego, hielo, electricidad y arcano. El tipo de daño se muestra en cada carta. Algunos rivales tienen resistencia o debilidad innata a ciertos elementos, y algunas cartas pueden aumentar o reducir la resistencia elemental. Utiliza el elemento correcto para infligir más daño. Vale. Creo que era... Ver información detallada sobre los participantes de la batalla. Resistencia innata. Vale, es débil al elemento fuego. No hay efectos activos. Vale. Pues a ver. Escudo. Grito de guerra. Vale. Si uno de tus héroes pierde toda su salud, acabará desguazado. Si todos tus héroes terminan desguazados, se acaba el juego. Las cartas que pertenezcan a un héroe desguazado serían inútiles y ocuparán espacio en tu mano. Asegúrate de descartarlas. Vale, los héroes desguazados se recuperarán después de cada batalla, pero su salud no se restaurará. Puedes curarlos durante la batalla usando ciertas cartas, pero puede ser complicado. Vístete una estatua de héroe o utiliza un objeto de recuperación para restaurar la salud fuera de las batallas. Vale, esto fuera. Algunas cartas aportan un estado. Estos son efectos negativos que persisten en el objetivo durante varios turnos. Por ejemplo, envenenamiento hace que la víctima reciba daño al final de cada turno. Afortunadamente, la mayoría de estados desaparecen solo tras unos pocos turnos. Puedes ver una lista de todos los estados del menú Enciclopedia. Barrera. Barrera. Y de momento, vamos a pegar. Ok. Reunión familiar. Barrera. Barrera. Oleada.
No me toca escudo. A ver. ¿Esto qué hacía? 340. Ahora te enseño, Jazz. Ahora te enseño la carta. Mira. Es habilidad de Copérnica, de la maga. Inflige un 100% de fuerza de daño físico a un rival. Pero bueno, como ella es... Estoy haciendo magia con ella y tal, pues no... Pues no voy a utilizar esto. Esto quita mucho. ¿Cuánto de estos gasta? Vale. Sí. No, esto. Ok. Vamos a quitar esto también. Joder, me toca otro libro. No puedo quitarlo. Vale, primero vamos a quitar de en medio a los chiquititos. Va. Veneno. De nuevo. Vale. Tiramos esto. Y esto. ¿96? Ya queda poco. Yo creo que con esto me lo cargo. Y ya con esto. Yo le eché de comer los pajaritos. Hola, ¿cómo va? Pues aquí contra la seta. Ya me lo voy a cargar. Sí. Toma. Me han dado cositas. ¡Ja! ¡Ni siquiera he sudado! Me aceptarán en el gremio en un abrir y cerrar de ojos. ¿Te dejo que me acompañes al bosque y lo que conviertes en un maldito club de la lucha? Eras tú la que quería disfrutar de la naturaleza de manera activa, ¿no? Venga, llenemos las mochilas de setas y volvamos al pueblo. Las cosas que hago por aprender. Bien. Completado. Capítulo 1. El caballero y el alquimista. Después de un refrescante paseo por el bosque, nuestras ingenuas amigas se dirigieron al pueblo de Valde Ánsares, justo a tiempo para disfrutar de un nutritivo estofado.
Capítulo 2. El pueblo de Pal de Ansaris. Por eso siempre te digo que nunca deberías sacrificar un pato a contrapluma. Pero era tan mono y blandito y una carreta. ¿Una carreta pato blandita? Vaya, nunca había visto una carreta como esta. Me pregunto de quién será. ¿Esto estaba antes aquí? Supongo que no pasa nada por echar un vistazo. Hola. 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 ¿Hay alguien ahí? A lo mejor han salido. ¿Qué hace una guerrera errante llamando a la carreta de una anciana tan temprano? Sentimos molestarla, pero nos ha picado la curiosidad. Seguro que eres una anciana sabia, ¿verdad? Ah, ¿encomiendas misiones? Porque yo estoy más que preparada para... No, no, me temo que solo soy una simple comerciante ambulante. Además, la tienda no está abierta todavía. ¡Qué pena! Acabamos de terminar una misión de los dioses antiguos y... ¡hemos estado recogiendo setas! Disculpa, mi compañera, no pretendíamos incordiarla. Oh, para nada. De hecho, ¿qué clase de comerciante sería si os dejase ir sin más, sin una pequeña muestra? Vaya, un obsequio de una sabia anciana. Me ha dado la carta grito. Reduce un punto la fuerza de todos los enemigos durante 3 turnos. Inflige un 120% de más de daño gélido a un rival y una cantidad equivalente a otro enemigo aleatorio. Me atrevo a pensar que esto es lo más adecuado para un par de jóvenes ambiciosas como vosotras. Hasta pronto, y aseguraos de visitar mi tienda del pueblo más tarde, cuando termine todo ese alboroto. ¡Qué anciana tan simpática! Sí, me pregunto qué habrá querido decir con alboroto. Creación de magos. Ha recibido un nuevo lote de cartas perforadas. Estupendo. Para usarlas en una batalla necesitarás ir al menú de creación de mazos y colocarlas en tu mazo de cartas de batalla. Ve al menú de pausa utilizando... Vale, vamos para allá. Mazos. El menú de creación de mazos te permite editar los mazos de cartas de perforadas a tus héroes. A la izquierda hay una carpeta con la colección de cartas completa. Ahora mismo tu colección no es muy amplia, pero no te preocupes, encontrarás muchas más cartas perforadas en tu aventura. A la derecha está el mazo de cartas disponibles en la batalla del héroe. Puedes añadir cartas al mazo seleccionándolas en tu carpeta de cartas y eliminarlas del mazo seleccionándolas en la lista. Cada héroe debe tener exactamente 8 cartas en su mazo. Tener tu mazo actualizado es la clave para tener éxito durante las batallas, así que asegúrate de visitar este menú cada vez que encuentres una carta nueva. Pues a ver, esta no me gusta, pero... Podríamos quitar el... ¿Puedo quitar el librazo? O sea, quitar el librazo y poner... Poner escalofrío. ¿Esta lupa para qué es? Esta carta está en tu colección. Si añades al mazo, Copérnica podrá utilizarla en combate. Escalofrío. Ah, vale, si le doy aquí las quito. ¿Puedo quitar todas las de... y poner... Bueno, solo tengo una de estas. Sí, puedo quitar todos los librazos. Vale. Pues yo creo que... No. Me he puesto aquí a poner carta. Ah, sí. Vamos a ver así. 2 barreras, 2 escalofríos, 2 olas de llamas y 2 tornados de fuego. Porque esta carta es muy buena para hacer áreas. Y ya está. Por ahora. Vale. Al momento. Dinerito. ¿Puedo dar la carreta? Espera un momento, algo no va bien. ¿Dónde están esos corpulentos héroes del gremio que tienen que vigilar la entrada? ¿Te refieres a los que se rieron de nosotras y nos dijeron que no nos perdiéramos en el bosque? Quizás el maestro Gaines los haya convocado en la sede del gremio. Cuando sea miembro del gremio, honraré el código como lo hizo Gilgamesh y lucharé contra las injusticias con... ¡Fuego! ¡Exacto! Seré la chispa que prenda la llama de... ¡No! ¡Mira todo ese humo! ¡Algo se está quemando!
rápido! ¡Tenemos que averiguar qué está pasando! ¿Tienes prisa? Puedes utilizar los controles que se muestran abajo para moverte más rápido mientras exploras. Los combates también irán más rápido. Además, podrás hacer doble clic en el ratón si prefieres utilizar para moverte. ¡Vaya, menudo incendio! ¿Qué ha pasado? ¡Solo hemos estado fuera unas pocas horas! Mira, hay un gran revuelo por la plaza del mercado. Vamos a ver qué pasa. Es que el grito solo quita un punto durante 3 turnos. O sea, quitaría 3. Es que no sé. ¡El Capitán Canario! ¡Mira, mira esto! ¡Me encanta! Una gran victoria para el vacío. Esos tontainas no lo han visto venir. Señor, hemos sido nosotros. Cabo Butch. Mira, mira la cara. Compruebe que todos los héroes del gremio estén bien atados, como hacemos siempre. Sí, señor. A sus órdenes, señor. Los tendremos listos para su transporte de inmediato. Me encanta. Ya habéis oído al capitán. Arrasemos este pueblo con orgullo. Se acerca un nuevo orden mundial. Capitán Canario. Qué bueno. Esto es genial. Siempre he querido ser secuaz del mal. Witch. Sé que el señor oscuro va a cambiar el mundo, pero ¿para qué necesitamos tantos héroes del gremio? Tú eres uno de los nuevos reclutas, ¿verdad? En el vacío no se hacen preguntas. ¿Por qué no? Cállate. ¡Ajá! Vosotros, zopencos, es obvio que tenéis algo que ver con el fuego. Preparaos para recibir nuestro justo castigo. ¿Más héroes del gremio? El capitán se pondrá contento. Oh, en realidad yo no formo parte del gremio. Aún, pero gracias. Quiero decir, preparaos para vuestro fin, granujas. A ver... Witch. Y atacan. A ver. 100% daño gélido a un rival. A ver un momento. Electricidad. No tengo ninguna carta contra la electricidad, pero. Ah, como de 3 hoy. Vale. Contraatacar, vale. Si le pegamos a este, acabo de utilizar una carta de contraatacar. Veis, tenéis las 2 espaditas. Si lo atacamos, nos va a pegar. Así que... Puedo utilizar las 3 de... De este. No, no tengo... Es que no tengo de esto. Es el problema. No, no me da. A ver si me cargo a este ya. Toma, lo que pasa es que este me va a hacer ahora contraataque. Pero bueno. ¡Toma! Lo que le he hecho. ¿Habéis visto? Tío, sos... Eso les enseñarán a jugar con fuego. ¿Y lo has oído? Han pensado que era una heroína del gremio. Y por cierto, ¿dónde están los héroes del gremio?
Deberían haberse encargado de estos matones desde el principio. Se acerca a alguien. ¡En guardia, locos pirómanos! ¡Espera, es Galeo! Oye, cascarrabias, ¿por qué no viniste con nosotros al bosque? Nos topamos con una seta gigante y encontramos una carreta muy chula con... Bueno, eso no importa. ¿Qué diantres ha pasado aquí? ¿Cómo voy a saberlo? Y por cierto, ¿qué es lo que le pasa a la gente? ¡Mirad el pollito! Me encanta. Acabo de ir a la panadería y me he encontrado al panadero agazapado detrás del mostrador con los ojos cerrados. No paraba de repetir: ¡coged lo que queráis, pero no me hagáis daño! ¡Es horrible! ¿Por casualidad dijo algo sobre lo que estaba pasando? No quise molestarle, así que le seguí la corriente. ¿Alguien quiere dulces recién hechos? ¡Por fin, el desayuno! ¡Dame! Pero entonces, ¿me estás diciendo que no has visto ni oído nada? No, he estado toda la mañana haciendo movidas en el sótano. Me he ajustado la presión del agua y me he cambiado esta boquilla para que chorree de forma más... ¡Ya vale! Tenemos que darnos prisa. El humo sobre el ayuntamiento es cada vez más denso. Y cuando dices tenemos, ¿te refieres a...? A nosotros tres, así que andando. Toma ya, no hay dos sin tres. Me debería haber quedado en la cama. El logro, ¿alguien quiere dulces recién hechos? Mira el pollito. Galeo, este artesano hogareño lucha por encontrar una buena razón para abandonar el sótano de su madre. No es de los que ofrecen ayuda gratis. Quizás discuta mucho y grite demasiado, pero a la hora de la verdad puedes confiar en que nunca dejará a sus amigos de lado. ¡Hola, Shaddos! Vamos. ¡Ay, espera! A ver si me deja algún... esto. Que me deja algo. ¡Me dejó cosa! Insignia de scout. Equipo. Insignia de scout. Sube la salud, la fuerza y la magia. No sé a quién subírsela. O sea, a quién ponerle la insignia, la verdad. 127. A ver, en fuerza y magia, por lo que veo, a los tres solo les subo un punto. La salud es lo que le sube más. Entonces... ¿se lo ponemos a Galeo? La marca de cualquier aspirante a héroe. Se lo voy a poner a Galeo. Aquí tenemos para arriba o para la derecha. ¡Uy! Panadero Eclair, ¿está bien? Eso creo. Me escondí detrás del mostrador tan pronto como empezó el alboroto. Cuando reuní el valor suficiente para echar una ojeada, todo el mundo se había marchado y el pueblo estaba en llamas. Y, por si eso no fuera suficiente, me han robado mis dulces recién hechos. ¡Qué acto tan horrible! Vaya animales. ¿Y qué de los demás? ¿Y los héroes del gremio? Lo último que vi antes de esconderme fue un grupo de gente en dirección a la taberna. Estoy segura de que todo el mundo estará bien. Aún así, es un alivio que mis padres decidieran ir a visitar a mi tía esta semana. Sí, yo tampoco estoy muy preocupado por mi madre. La casa está llena de trampas, desde el techo hasta el sótano. Parece bastante seguro. Voy a ir para la derecha. ¡Joder! ¡O ahora! Cadena heroica. Has conseguido la habilidad para usar cadenas heroicas. Si utilizas al menos 3 cartas de un mismo héroe, sin importar el tipo, en el mismo turno realizarás una cadena heroica, añadiendo un efecto adicional a la cadena. El efecto dependerá del arma que el héroe tenga equipada, así que busca bien las armas con efectos de cadena que se ajusten a tu estilo de juego. Ok, ¿esto qué era? ¿Esto qué es? Inflige 100% de fuerza
de daño físico a un rival. Vale. Toma. Puñetazo que le ha dado. Cura misteriosa. Hostia. ¿Qué dice? ¿Lo que se ha curado? Es una arcana. Vale, voy a mirar. Bueno, esto lo miro antes. Puedes utilizar objetos de recuperación durante la batalla, accediendo al menú de batalla durante su turno y seleccionando objetos de recuperación de la lista de opciones. También puedes examinar al rival para aprender más sobre sus debilidades y efectos activos, así como retirarte de la batalla si no te va bien. No obstante, retirarte significa que renuncias a utilizar cartas durante este turno. Aún así, a veces una retirada a tiempo es una victoria. A ver. Este tío no tiene resistencia. Vale. ¿Puedes hacer esto para darle a los dos? ¿Esto qué era? Y reduce un punto. Eso está bien. Sí. Dios, pero... Dios, lo que le ha metido. Me queda... ¿Malditos pájaros? Es que todas las cartas que tengo son tipo... Por utilizar dos de fuego, ¿sabes? No, tengo que quitar alguna. Es que no tengo cartas de... Voy a quitar esta. Ah, puedo quitar también esta. Ah, es perfecto. Joder, ¿en serio? No tengo cartas. ¿Y entonces? ¿No puedo pasar el turno? No entiendo. Jaya, si no tengo punto. O sea. Ah, vale, terminar punto. Cargar, nada. Vale. Ah, uno menos. No me acordaba qué botón era eso, pues pasa turno, que no tengo cartas de... Sí, tengo una curita. Tío, la cura que la ha echado. Y se cura. Es que no tengo cartas, están todas las cartas que tengo. No tengo ninguna para recargar los engranajes, tú. Entonces... ¡Y el pollo se cura! Da una. Espérate que ahora me van a empezar a tocar todas... Estas, ya verás. Hola, Berserk. Venga. Bueno, ponme una barrera por si acaso. Pero... ¡Ay! No.
Quiero cargarme ya el... Espérate, espérate. A ver si no se cura. Es que quiero eso, que me cure. O sea, quiero curarme. Ahí. Me cago en... Bueno, pero se ha curado poquito, se ha curado poquito. No pasa nada. Venga, vamos. ¿16? Eso es. Tin, 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 tin. ¡Sí! Vale, yo me he ido para la derecha. ¿Tesoro? Aumenta 2 puntos la resistencia física de un aliado durante 3 turnos. ¡Hostia! Una puerta secreta. ¿Todavía están por ahí esos soldados? No te preocupes, nosotros nos encargamos. Los demás han conseguido huir, pero nosotros no somos tan rápidos, así que decidimos escondernos aquí del fuego. Evitar el fuego con pacas de heno, gran idea. Hostia, un tesoro. Engranaje barrera. Vale, espérate porque me han dado varias cosas. Me han dado cartas para este hombre. A ver qué tengo aquí. Esto es para curarme. Esto quita un montón. Y esto es lo de que aumenta la resistencia física de un aliado. Y si quito 2 puños de vapor y pongo 2 escudos. Es que esa carta es muy buena, la demolición. Y luego me han dado también... Esto, ¿qué hace esto? Esto se aumenta considerablemente la resistencia física cuando el héroe tenga menos de 30% de uno por batalla. Uno por batalla. Se lo voy a poner a Army Lee. Que no tiene nada. Ok. ¿Esto qué es? Me sale aquí un signo de interrogación. Vale. Que me he ido a... ¿Puedo hablar con este hombre otra vez? Hagáis lo que hagáis, tened cuidado, por favor. Para arriba. Vale. A ver. Vamos a cargar ahí. Ah, mira, he hecho un... He pillado todas las de esta mujer. Y voy a hacer el ataque especial. Vamos. Así lo vemos. Y se pone contra atacar. Maldito. ¿Me voy a curar? Y le voy a tirar el fuego a este. Y voy a atacar. Y esto me enfoca. Sí. Pididi. Aumento de fondo de resistencia física. Vale. Mmm.
Vamos a pegarle a este. Y con esto... A ver. Y esto se lo voy a poner a... al mili. ¡Oh! ¡Se ha quedado a 5! Buenísima. Buenísima. Ok, se le ha ido... A este me lo cargo. Y después le meto frío a este. Y una barrerita a Copérnica. Por si acaso. Uno menos. Barrerita. Yo creo que con esto... Vamos, con esto me lo cargo ya. Dale y... ¡Bum! Ataca al de arriba con la espada. El frío hace daño a los dos. Es que no le quería pegar al de arriba con la espada porque tenía contraatacar. Por eso no le pegué. Y le pegué al de abajo. Puedo ir para allá. A ver. Hola. Alguirón, ayuda a mi pobre alma. Soy muy joven para convertirme en polvo. Tranquilízate, Queen. Nadie va a convertir a nadie en nada. Salieron de la nada. Es igual que el sarpullido que me salió por el agua del pozo. ¿Y esto qué es? Mega puñetazo. Inflige un 515% de fuerza de daño físico a un rival. Combo de... A ver un momento. Algunas cartas son más potentes cuando se juegan junto a una carta de otro héroe. Esto se llama un combo de equipo. Las cartas que poseen el efecto combo de equipo tienen un icono que corresponde con el otro héroe. Vale, en este caso este. Esta bonificación adicional se explica también en la descripción de la carta. Para activar la bonificación del combo basta con que pongas en juego durante el mismo turno una carta cualquiera del héroe indicado antes de la carta con el efecto. Vale. Para hacer el combo. Mega puñetazo, cambiarlo por puño de vapor. No, quiero ver este. ¿No puedo ver la carta? Vale. ¿Y esto? Es que claro, este hace combo con el otro personaje. Entonces... Quitar esta carta y poner la de mega puñetazo. Podemos probar. Y me dieron... No me han dado nada más. Por ahora creo. A ver si le doy a ese. Toma. Las cartas de demolición quitan un montón, pero un montón. Joder, es que no tengo... Vaya tela. Claro, el problema también es ese. Que si quito las cartas que no me dan los engranajes, luego voy a tener un problema. Ese es el problema. A ver, voy a quitar una de estas. Un momento. Es que esto me va a venir bien para ponérselo a Emily. Y la voy a curar de paso. Ajá. No sé, yo quiero probar la carta esta, a ver qué tal me va con ella, con el mega puñetazo. ¡No!
No tengo otra carta a curarme, ¿verdad? Si le doy a este, le doy a los otros dos. Vale, he dado atrás. Ok, les ha puesto contraataque. Vale. Tengo que curarla. ¡Oh! Se queda 5. Bueno, pero por lo menos, menos mal que la he curado y sí. Vamos a tirar escalofrío a este para que rebote el de atrás. Espérate. Este tiene contraataque. Ahora se ha puesto contraataque él. Oye. ¡Qué guay! Espérate. ¡Wow! ¡Muérase! Tenía todavía barrera. Bueno. Es algo. ¡Muérase! A lo justo. 12. ¡Uy! Yo vine de allí. Ya no me acuerdo si fui para allá. Ah, sí. ¿Soy yo o aquí hace cada vez más calor? Está ardiendo medio pueblo, claro que hace calor. Parece que el humo es más denso por aquí. Nos estamos acercando al ayuntamiento. Dosis reparadora. Bien. Sí. Bien, menos mal. ¡Oh, Dios mío! ¡Es el Capitán Canario! ¡Mira la cara! ¿Pero qué? ¿Por qué no estáis con los demás prisioneros? ¡Bah! Esos incompetentes cabezas de hojalata van a acabar con la reputación del Ejército del Vacío. ¿El Ejército del Vacío? ¿Qué estáis haciendo aquí exactamente?
Además de reducir el ayuntamiento a cenizas, claro. Me niego a responder ante la escoria del gremio. La cara. Me encanta. Hago cumplir la voluntad del señor oscuro, al que no le llegáis ni a la suela de los escarpes. ¿El señor Skookie? ¿Nunca he oído hablar de él? Para mí, como si haces cumplir la voluntad de una cabra. Si no quieres hablar, te obligaremos a hacerlo. Ok. A ver, un momento. Joder, no tengo nada de rayo. 770. Dos ataques te hace el Capitán Canario. ¡Oh! Que me roba vida. Y me atropella. No. Drenaje de fuerza. Atropello. Voy a curarme a saco, tío. Bueno, espera. Espera. Joder, ¿serio? Vaya. Sí. Sí. Ahí estamos. ¿Y cura? Ole. Marcar objetivo. Verás. Y me drena. Y espérate. Ah, ¿es el ataque especial? ¿Que me tiene en objetivo? Barrera. Escudo. No, todavía no lo ha hecho. Lo va a hacer ahora. Di, hola, ¿cómo ha hecho? Espérate. Joder, el Capitán Canario tiene un montón de vida. ¿Otra vez? Fue. Es que me tiene en focus a Copérnica. Vale, qué mierda de cura. No.
No. Sí. Vale, ha cambiado el objetivo. Ya, ya, espero que no sabe, no me he dado cuenta de eso, del... De que la carta tenía el engranaje y la otra tenía lo otro, no me he dado cuenta. Si me llego a dar cuenta no lo hubiera quitado. Pero ya no puedo hacer nada, yo me tengo que esperar. Estoy fatal, en verdad. Y al Capitán Canario le queda todavía un montón de vida. Me ha gastado otra poción. Se la tiro a... Yo qué sé. Este de que lo tengo fijado. A ver, si el Capitán Canario me mata, pues... Acá hacemos el cambio de la carta y ya está. No pasa nada. Vale, y le ha bajado. Estupendo. La mierda esa del atropello, tío. No. Sí. Uf, ¿a quién se lo tiro? O sea, estoy mal con los tres. Sí, pero si Galeo cae, no puedo curarlo con nadie, así que... Marcar como objetivo otra vez, drenaje de fuerza. ¿Cuatro? Ah, he gastado dos antes, ¿verdad? Pero es que tengo que tirársela. Capitán Canario.
Sí, me estoy enfrentando a un canario, tío. ¿No lo ves ahí? Míralo cómo se menea. Capitán Canario, tío. Estas dos fuera porque mi héroe está muerto. Marcar objetivo. Drenaje. No sé si gastar otro frasco. Me voy a gastar todos los frascos en el Capitán Canario, bro. Digo yo que... me encontraré más. Es que si no... ¡guau, qué mierda! Que claro, no tengo las cartas para llenarme esto. Entonces es un problema, porque no puedo utilizarlas. Ese es el problema. Es que prefiero que me maten, en serio. Y volver a empezar bien. Encima te está curando. Pero si es que da igual, oye, mira, no tengo nada. O sea, es que he quitado las cartas de este que me dan para los puntos de vapor. Entonces, es que prefiero que me mate, de verdad. Porque no tengo nada. Claro. Entonces ahora pues no tengo. Oh, mira, me puedo curar. Nada, voy a dejar que me mate. Voy a dejar que me mate. Ahora tarda 3 días en matarme. Verás, a ver, que quiero que me mate. A Galeo no le he quitado mucho realmente, que te ha bufado. ¿No puedo escapar o algo? Bueno, si es un boss, lo dudo bastante que me dejen escapar. Te han derrotado. ¡Ha ganado Capitán Canario! Vale, a ver. Claro, he quitado. O sea, he quitado estas. Y estas me dan cosas. Bueno, espérate, que me puedo aquí. Espera, el escudo de arriba. Voy a quitar los escudos. Que los libros. A ver. Golpe heroico. Vale, tengo 4 golpes heroicos. Y bueno, de esta no voy a poner ningún librazo. Pero de este sí que estaría bien tener de estos. Porque es que si no me voy a volver loca con... que no me toca nada. 2 demoliciones. 2 apaños. 3 pavoñas de vapor. Y un escudo. De hecho... bueno, la verdad es que el escudo está bastante bien. Um...
Es que luego me quedo sin cartas para poder pegarle al canario, entonces... Creo que le voy a dejar... O sea, que no voy a poner ahora ningún mega puñetazo. O quito los de demolición. Es que son 4 engranajes, ¿sabes? Es que es cara. Es que son caras. Nana. A ver. 2. 3. Voy a probar así. Con 3 puños de vapor. Pero hace más daño con mando con un golpe heroico, creo. Sí, pero el problema es que, que si lo quito, luego no voy a tener puntos para rellenar la barra. Estamos las mismas. O quito el escudo y pongo un mega puñetazo. Es que no sé. Vamos a probar así, venga. Voy a probar así. Hola, Capitán Canario. Otra vez. Bueno, voy a pasar esto que ya lo hemos visto. Ah, se puede omitir. A ver. Vamos. De león tampoco quita mucho esa habilidad. Y ahora escudo. Esto es que le baja. Reduce en puntos su resistencia física durante 3 turnos. Joder, venga. Me tiran locura. Vale, tengo todo. Tengo otra vez las curitas. Wait. Como me haga lo de antes a esta mujer, me la mata otra vez. Pero no tengo la carta de... Me toca ahora. Joder, macho.
Venga. Es que es una mierda el combo de este, la verdad. Voy a curarla, es que prefiero curarla. ¡Hala! No sé. Estoy fatal, otra vez. Estas cartas las podría quitar, en verdad, para este combate, porque no... No las voy a usar. Podría haberlas quitado y haber puesto otras que a lo mejor... hubieran venido mejor. Creo que lo voy a hacer. Porque me va a volver a matar. Joder, el crítico que la metió ahí. El pollo se me queda a 200 y pico. Mierda. Mira, ahora por lo menos me ha bajado un poquito más el canario, ¿vale? Al menos ahora bajamos más. Lo tengo casi, casi, casi. Casi. A ver, voy a hacer un cambio aquí de cosas. A ver, por ejemplo, esto no lo estoy utilizando, así que lo puedo quitar. Y... Es que no sé si para el combate poner los librazos. Por lo menos que me cargue los puntos estos, ¿sabes? Que me sirva al menos para eso. Mm.
lo voy a quitar. No sé si poner más o poner otro de estos. Espera, yo no había puesto esto. No se me ha guardado. No se me ha guardado. Ah, bueno, no, claro, de la de antes, supongo. Voy a quitar esto. Que pide 3. Y creo que voy a poner esto. Por lo menos para que me dé puntos de vapor. Porque si no... Quítate la demolición y ponte reparación con galeo. Sí, más curitas, ¿verdad? Fuera. Y más curitas porque si no el pollo otra vez me va a matar. Y esta que me ayude a ganar del S. O podría... No, esto no. Quería ver... ¿80%? Bueno, el canario no es... 80% de daño. Es que no, eso da igual. Y 80% de tal. Si quito, por ejemplo, escalofrío... Ah, no puedo poner más barrera. Me ha salido mal la cosa. Y quita el escudo y pon puño. ¿Qué puño? Ah, esto. No, si puños... Vale, 4 puños y 4 apaños. Con esta me he puesto barrera. Me he puesto el librazo para que me ayude también de vez en cuando a conseguir puntos de esos. Porque si no, no sé. Escalofrío, tornado. Y con este, pues la verdad es que no he tocado lo que tengo. O sea, 2, 4. Golpes heroicos, 4. Y 2 destructores. Esto se guarda solo, ¿verdad? Probamos así. A ver si así conseguimos matar al canario. Bueno, voy a probar así, a ver qué tal. Hola, otra vez. Mira. Y aquí voy a empezar a cargar. Vale, hice bien en ponerle el escudo a... Me voy a guardar la cura para el siguiente. Combos de 3. Ok. Pues mira. Me va. Ok. Mira. Ahí voy.
Triple barrera. Hombre, si tengo tri... Bueno, puedo hacerlo otra vez. Intento hacer todo el rato lo que dice Haya. He relleno la barrera. Vale, vamos. No. Yeah. O es que no tengo el este y no me dan cartas. Espérate. Pero también me bufa así. Ahora. No tengo vapor. Vaya. Ahora. ¿Va a poner la guardia? Yeah. Dios. Mm.
Bien. Ah, no me llega el... ¿Me la juego y quito una de estas? ¡Sí! Escudo. ¿Puedo poner el doble escudo? Bueno, triple escudo. No, pero bueno, me voy a poner esto, así que da igual. ¡Olé! Mal, tío, de curarme. ¿Cómo se nota hoy? Para el tercero creo que... Bueno, podría haber, se lo podría haber tirado a otro. Pero me parecía a mí que no me iba a dar la curación. Queda poco, chicos. Ay, 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 ay. No, no me da. Sí, me da. Del canario. Si algo he aprendido en el ejército es que una retirada a tiempo es una victoria. ¡Bien! ¡Vuelve aquí, gallina! ¡Venga, vamos tras él! Armory, odio ser portadora de malas noticias, pero el pueblo está en llamas. Oh, cierto, creo que deberíamos apagar el fuego. Aún así, le dimos una buena tunda. Vamos a completar el capítulo 2. Tras haber devuelto la paz, al menos relativamente, al pueblo de Ánsares, nuestros compañeros se prepararon para reabrir un episodio de la historia local, el de los héroes del gremio, para ver qué demonios se estaba cocinando allí. Tutorial, selección de capítulos. Puedes elegir volver a capítulos anteriores para conseguir tesoros que hayas dejado por el camino o ganar más puntos de experiencia derrotando monstruos. Cuando quieres continuar, elige simplemente el último capítulo disponible para seguir con la historia. ¿Eh? Vale.
Pues esto ya me pondré yo a farmear. Vamos ahora a seguir. Capítulo 3. En busca de los héroes. Vale, creo que será el último incendio. Me siento como un trapo al que han escurrido para quitarle el agua. Eso ha sido increíble, Galeo. Dándolo todo hasta el último aliento. Eso significa ser un héroe. No todo el mundo se obsesiona con esas cosas como haces tú, ¿sabes? Voy a echarme una siesta. Despiértame cuando la cena esté lista. No hay tiempo para descansar. Tenemos que averiguar dónde están los héroes del gremio. Por mucho que no me guste verme envuelta en otra aventura de Hermilly, tienes razón. Los héroes del gremio han desaparecido. El pueblo ha sido casi reducido a cenizas. Por no mencionar el ejército invasor y ese señor oscuro del que hablan. Oh, quizás quede alguien en el club del gremio. Buena idea. Y la forma más rápida de llegar es... No voy a volver a meterme en ese avispero. La última vez terminé con 9 picaduras. Las abejas son muy molestas, pero no tenemos tiempo que perder. Vamos. Me persigue la desgracia. Manzanas por allí. Oh, está aquí otra... ¿Está la señora? ¡Mirad! Ahí está esa carreta otra vez. Vaya, qué práctica. Vamos a ver si está abierta a clientes. Debo admitir que también me pica la curiosidad. Bien, es hora de gastar algo de nuestro más que merecido botín. ¿Hola? ¿Señora comerciante misteriosa está aquí? Ah, pero si son la joven guerrera de los bosques y su amiga la erudita. Estáis un poco desmejoradas desde la última vez que nos cruzamos. Sin embargo, veo que habéis hecho un amigo por el camino. ¿Tiene usted una buena colección aquí? Oh, yo no lo consideraría una colección. Son baratijas, armatostes y tonterías. Las pocas cosas a las que una anciana ha podido echar el guante, eso es todo. ¿Tiene espadas? Me gustan las espadas. Estoy segura de que encontrarás algo de tu agrado. No te cortes y echa un vistazo. La misteriosa comerciante ambulante ofrece varios servicios. Además de poder comprar equipo nuevo y suministros, también podrás crear nuevas cartas para tus héroes, así como mejorar la que ya tienes. El inventario de la comerciante va creciendo. Así que visítala siempre que te cruces con su carreta durante tus aventuras. Vale. Objetos de la venta. Crear cartas, a ver. En el menú de creación de cartas podrás crear nuevas cartas gastando materiales. Recibirás materiales como recompensa por tratar rivales durante tu viaje. Cuando crees una carta recibirás entre 1 y 4 copias, dependiendo de la carta. Eso sí, podrás elegir con cuántas copias quieres jugar. Las cartas artesanales no se pueden adquirir de otra manera, y a medida que avances en tu aventura se irán desbloqueando nuevas cartas. Así que no te olvides de visitar la tienda cuando llegues a un lugar nuevo. Ajá, a por la victoria. Aumenta la fuerza de todos los aliados. No, pero no pone cuánto aumentan. Inflige daño físico a un rival y hay una posibilidad de que se asuste. Látigo abrasador. Inflige daño a un rival. Oye, esto está bien, quitando los libros, la verdad. Si podemos quitar los libros y poner esto. Fragmento de papiro, de eso tengo. Inflige daño helio a todos los rivales y reduce su magia. Aumenta el poder de curación de un aliado. Provoca un rival y aumenta la resistencia física de Galeo. Causa envenenamiento a un rival. Oye, a mí me ha gustado esto. Porque podemos quitar los libros y ponerle esto. ¿Cuánto puedo crear? Ah, ya se hacen los 4. Estupendo. Bueno, me he quedado sin la cosa esta. Y aparte de los libros... A ver. Kit restaurador.
Devuelve a la vida a un héroe desguazado y restaura una pequeña cantidad de salud. Solo puede utilizarse en batalla. No tengo dinero. Y más pociones de estas. Accesorios. Ah, mira, otro de estos. Pues que no tengo dinero, no me da. Tengo que ponerme a farmear. No, no me llega el dinero. A ver. Mira. Le pongo látigo abrasador. A ver qué tal. ¡Ay! Espérate. Aquí puedo ir por... ¿Qué es eso? ¿En serio? Momento. Hielo. Bueno, no tengo... Bueno, vale, para esta gente da igual. Dios, llevamos ya 2 horas. Se me han pasado volando. Pero volando. Hiperevasión, hostia. Espérate. Bueno, para esta gente en verdad creo que no me va a hacer falta, al menos por ahora, así que voy a pegar así. Pip, 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 pip. Mira. Y me las perdí. Ah, justo has llegado, Mayuhawk. Jo. Pues... te diría que cuando acabe el directo, luego te mires, te eches un ojo. Porque... está muy guay el juego, ¿eh? Está muy chulo. Si pasáramos hablando, quiere decir que lo estás disfrutando. Sí, bueno, un montón. Ay, se ha muerto el S, espérate. ¡Ojo! Consigo dinero y me puedo comprar cosas. Los accesorios y tal, que me vendrán muy bien. Y me tengo que poner ahora ya a subir de nivel también. Vale, tengo que o para arriba. Hostia, ya hay 2 tíos jugando. A ver. Ah, no, pero tengo que seguir para arriba. Joder, espérate, que si no me pierdo. Hostia, espera. Un momento. Espérate, veía antes por acá. Sí. ¡No! Siempre le doy antes de tiempo. Vale, pues... mira. En México es muy temprano ahorita. Este directo no me lo esperaba. Sí, o sea... yo... o sea, ayer lo quería hacer, lo que pasa es que ayer no estuve en casa. Y también lo estuve... bueno, lo estuve probando después. Y molaba un montón, entonces digo... ¡mañana! ¡Directo! Y aquí estoy.
Oh, esta gente son débiles al hielo. Yo creo que me tengo que acostumbrar a hacer los combos estos de tres. ¡Yup! Hostia, ¿qué de cartas tengo de este hombre? Voy a echarme unas curitas. Espérate. Una a ti. Bueno, otra a ti y así me hago la cuarta carta. Curita. Puñetazo y... voy a quitar... A ver. Sí. Porque esta está como que no ve. O sea, tiene como niebla. Creo que la puedo pegar. Sí. ¡Buh! Remate. ¡Hala! Esta la voy a atacar en plan así. Y me voy a tirar un escudito. Creo que cuando mate a esta gente subo de nivel. Voy a pegarle. Wow, se pega uno. Bien. Nivel 6. A ver qué hay aquí. ¿Qué es esto? Son dos gafas. Aumenta un punto la magia de Copérnica. Durante tres turnos otorga un descarte adicional en los próximos dos turnos. Oh. Ok. Bueno, de momento... Vamos a seguir. Para arriba. Y ahora aquí... O para allá o para abajo. No, para abajo. ¿Para abajo por dónde? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? No, espera, yo he venido de aquí. Sí, que aquí está. ¡Ah, espera! Ah, tengo dinero, ¿no? Ah, no. No me he encontrado nada de dinero. Es que pone... Ah, no, estoy aquí abajo. Tengo que subir. Y ahora aquí tengo dos caminos. A ver qué hay aquí. Aquí hay dos tíos y por allí hay más. Bueno, voy a ir por la derecha primero. Aquí voy a intentar... A ver. Aplicar esto sí o sí. Dio, vamos. Sí. Buena. Contratar. Lanzazo. Cura misteriosa. Bueno, no me importa que la utilice ahora. Necesito. Es que
Bueno, sí, claro. Sí. Ahí estamos. Hola, Shiruba. Tío, ¿y ese golpe? ¿Ha visto lo que mide? Guardián. Ok. Voy a tirarme... Se lo voy a tirar a Galeo, venga. Total, ahora voy a hacer un... O sea, voy a poner tres escudos, de todas formas. Estaba viendo atento, pero ese golpe me hizo escribir. Lo haces siempre que haces ataques. Siempre que haces ataques solo de él. Sí, o sea, si haces tres cartas solo de un mismo personaje, hace una carta adicional, ¿sabes? Plan, como un especial. Y cada uno tiene, pues por ejemplo, esta, la maga pone los tres escudos, este hace un golpe y este pone... que sube la defensa. Mira. ¿Ves? Yo utilizo las cartas estas. Y ahora, ¿ves? Por utilizar tres de él, de ella, pues utiliza una cuarta carta adicional. ¡Yuf! No veo con las cartas de aquí abajo. Puedo poner escudos otra vez, pero estaría bien quitar de en medio a este tío. Que está al 46. Así que le voy a pegar. Voy a pegarle así en plan con 3. Y gano vapor. 13 y... Muerto. Guay. Contraataque. Contraataque, pues... ¿Llama las curitas? Guardián. A ver, voy a quitar... Bueno, claro, he gastado el vapor. He gastado el vapor, entonces... A ver, voy a quitar esto. Escudo. Venga, vamos a utilizar... Bueno, espera, con ese no. Que tiene contraataque. Con este. Dios, 97. ¡Hostia! ¡Se ha quedado a 5! ¿Qué dice? Pues nada, voy a pegarle... Espera. Y ahora... Le tiro fuego a ese. Y le pego a ese. Vale. Esas tácticas de combate son legendarias. La verdad es que haciendo eso quito un montón, ¿eh? La verdad es que sí.
Es que tiene lo del contraataque todavía. Ya se le ha ido. Cuando baila dos espaditas, que un bicho de estos tiene aquí abajo dos espaditas, quiere decir que hace contraataque. 70. Pues yo creo que lo voy a pegar. Se me ha quedado uno. Ahí. Ahí está. Pues sí que dan buena experiencia. 388. Voy a tener que farmear aquí yo cosillas. Oh, hay dos cofres. ¿Y aquí? ¡Cartas! Inflige un 425% de fuerza de daño físico a un rival. Si este acaba desguazado, el exceso de daño se repartirá entre el resto de rivales. Hostia, pero son 4 de vapor. 425. Oye, pero está guay la carta, en verdad, ¿eh? Está guay, me gusta. Esta de concentración. Está guay, la verdad es que me gusta. Bueno, de momento lo voy a dejar así, tal y como está. Uy, ya tengo dinero. Sí, una carta en plan último recurso. Es que rellenarlo del vapor, como no te toquen las cartas, tío. Yo quería comprarle un accesorio a esta mujer. Devuelve... Es que esto... Devuelve a la vida a un héroe de Wazer y resta una pequeña cantidad de salud. No, yo quiero... Esto. Lámina protectora para detonar el ataque rival. 300. Yo creo que voy a comprarle esto. Un brazal de estos. Toma, un logro. Equipo. ¡Buah! Me gustaría comprar... Pero es que me he quedado sin dinero. 388. Tengo que buscar más dinero. Espera, no, para allá. Viene para acá, ¿no? Sí, para acá. Para arriba. Y lo pillé allí. Ahora tengo que venir para este lado. Espérate. ¡Ah! Aquí damos una experiencia también, ¿eh? Mira. Ahí vamos. A ver si me lo cargo de una. ¿86? Sí. No menos. Además creo que esos son los que curan. El que me he cargado. En cuanto pueda, tengo que comprarle algo también a la maga, porque es la que menos vida tiene y débil. Entonces estaría bien que le comprara también algo a ella ahí en la tienda. No, si me voy a tener que farmear. Voy a quitar esta carta. Vamos a poner unos escuditos. Vaya, las cartas... Voy a quitar estas. No, esta. Dos. Y vamos a curar a Copérnica.
voy a quitar esto. Vamos a matar a este. Creo que no se va a morir. Se va a 28. Ahora los dos tienen contraataque, pero si me cargo a este... no le va a dar tiempo. Mira. A ver, déjame ver una cosa. Ah, electricidad. No tengo ninguna carta de electricidad. Pues entonces... voy a pegarle, me voy a poner los escudos. Yo creo que, bueno, si no, pues ya le da al siguiente. Venga, y ahora es. Parte de espacio de contraataques. Me pongo el escudo. Ok. Y ahora Ataco le curo. Counter de nuevo. Buena curita. Intimidar. Vamos a ver si me dan... a ver. Yo creo que si le pego con esto y con esto a lo mejor. Y me pongo otra vez el escudo por si acaso. Bueno, ya está. Va a morirse ya. Se queda una... Venga. Muerto. Bien. Más dinerito. Vamos para allá. A ver. ¿Qué es eso? Qué bicho más raro. No recuerdo la última vez que estuve tan lejos de mi sótano. Ya era hora. ¡Aventuras! Tengo que seguir para allá. Ah, no, para abajo. Hostia, más abejas de estas. Pero por aquí ni nada, ¿no? ¿Cómo? Pero si le di. Aventuras. Mira, voy a quitar. Joder, me toca, ¿en serio? Bueno, mira, para empezar está bien. ¿22? Y barrera. Y ahora, campo de fuerza. Tormenta ruidosa. Vamos a cargarnos. Creo que me puedo cargar a esta. ¿Qué tal, chicos? Contadme, ¿qué os está pareciendo el juego? ¿Os gusta? Oh, se me ha quedado un poco. Voy a curarme, yo creo. O sea, voy a curar... o lo hago después. Creo que lo voy a hacer después. Aunque no, porque rellenaría... Espera. Voy a pegar. Y voy a curar. Muy chulo. Me parece interesante y entretenido, la verdad. Solo he visto esto último, pero se ve genial. Sí. La verdad es que sí, está muy entretenido. Y aparte... no sé. Los personajes también molan un montón. Las conversaciones que tienen y tal. Están muy guays también. Muy, muy chulo. O como por ejemplo, a veces no te vas a encontrar, no te vas a esperar las cosas, ¿no? Como por ejemplo, el Capitán Canario, ¿sabes?
te enfrentas a un canario. A ver. Joder, ¿por qué? Me pongo otra vez. De lo que vi me gusta mucho. Sí, está muy guay. Se supone que hay más personajes. O sea, no los he visto, no sé qué hacen, no sé nada. Pero, la verdad, tengo ganas de verlos, a ver cómo son. Vaya, tengo aquí... Vamos a pegarle a este. Y no sé, gastaremos esto para que me dé el buffo. 35. Tormenta ruidos. Me molaría. A ver. Juez. Venga, pues utilizo esto. Creo que este muere. Yo creo que sí. Y vamos a utilizar esto. A ver si se lo carga. Bueno, yo creo que no se lo va a cargar. Me da a mí que se va a quedar muy poco. A ver, ¿siguiente golpe? No, muere, 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 muere. Digo yo que se va a quedar vivo. Que va, que va, que va. Que va. Dame experiencia, dame experiencia. Y dinero, que lo necesito. A ver qué hay aquí. No hay nada. Tengo que ir para arriba. ¡Oh! Sí. ¿Hay alguna forma? No sé si hay alguna forma de mirar el mapa grande. O sea, todo o no. Que no, que ya he guardado. O sea, que ya me he curado. ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? No creo que la palabra molesto sea la adecuada. Eso debe ser una taladravispa reina. Nuestros héroes se encontraron ante un peligro agitado. ¿No querrás decir con aguijones? La reina avispa. Vale, pues. Bueno, voy a empezar atacando así. 1150. Como no tengo ninguna carta de esta mujer, voy a empezar. ¡Ah! ¡Que ataca a ella antes! Y después. Ha traído dos bichos. ¡Hostia! Ahora no tengo yo la carta de. Le quité las cartas que hacen área. Se las quité. A Copérnica. A ver. Uno, dos, me falta otra carta. Mierda. Pues entonces... Vamos a curar a Mili. Me pregunto, si no mato a estas dos, supongo que se irán acumulando las abejas. Digo yo. Aguijón taladro. Tormenta ruidosa. Bueno. Vamos con el campo de fuerza. Ahora no he atacado antes. Antes sí atacó antes.
Es que si no llama más, sí, es cierto, yo opino lo mismo, pero me voy a esperar un momento. A ver qué hace su ataque final y eso. Espera. Taladro de la reina. Vale, creo que tengo vapor, así que me voy a poner escudos. Creo que me da. Ah. Uno, dos, sí. Creo que me da, son dos vapores nada más. Madre de la colmena. Creo que sí. Creo que no, que no va a llamar a más. O sea, con esos dos fuera, ya no llama más. Pues voy a intentar aguantar. Es que si me pongo a matarlos, va a llamarlos, estoy segura. Entonces, venga, vamos a utilizar ahora. Que me curo. Curita. Vaya. A ver. Voy a dejar el escudo para después. Madre de la colmena. Aparte, esta peña se cura. Me voy a poner el escudo. Así que vamos a utilizar esto y esto. Hostia, vale. Con el hielo. Perfora. Hiperevasión. Bueno, esta se van a poner a hacer eso. Aguanto. A ver. Joder, voy a poner otro escudo porque no tengo. La música del juego también está muy guay. Ya es la ventaja de lejos, sí. Le queda muy poquito ya para morir. Mira. No tenía el ataque ese fuerte ahora, pero no pasa nada. Voy a ponerme. A ver. No. Es
Se ha echado la mierda esa. Tengo que esperar a que se le vaya, pero bueno, yo me bufo mientras. Hiper evasión. Joder, tengo dos cartas de cada. Estupendo. Sí. El la magia le da. Y me pongo escudo. Madre de la colmena. Cada vez que hace madre de la colmena, los bichos estos se curan. Eso quiere decir seguramente que si yo me los hubiera cargado, pues hubieran venido dos bichos más. Así que he hecho bien en no quitarlos de en medio. Voy a quitar esto. Y ahora voy a pegarle. Está casi, casi, casi. Si me tocara. Sí. No, esto no. Está muerta. Yo creo que muere ya. Al morir la reina, mueren los chiquitos. Bien. Casi subo de nivel. Ahora me quedo aquí en medio de... A ver. No hay nada. ¡Wow! Los campos heroicos del... Esto es un, parece un campo de golf. Los campos heroicos del juego limpio, donde los valientes héroes del gremio calientan motores ocasionalmente entre hazaña y hazaña. Solo es un campo de golf. Llego al campo de golf. Ah, oh, llegó al... ¿Este es el gremio? Momento, momento. Hostia, ayudante del gremio. Lenny Bardamax. ¡Alto! Estas instalaciones son de uso exclusivo para los miembros. Enseñadme vuestros carnés de miembros o abandonad las instalaciones. Lenny, acabamos de cruzarnos con un ejército que ha intentado quemar el ayuntamiento. Tenemos que hablar con el maestro Gaines. Estoy ante el maestro suplente del gremio Bardamax. Y sí, conozco a ese ejército. De hecho, ¿cómo sé que vosotros no estáis entre sus filas? Pero si nos hemos criado juntos, nos conocemos de toda la vida. Sí, no es algo fácil de olvidar. De todas formas, aquí no encontraréis a otros héroes del gremio. El vacío se los ha llevado a todos. ¿Tú eres el único que queda? Este es un asunto serio. ¿Cómo es que no te estás preparando para salir a darles caza? Los estatutos exponen claramente que la sede central nunca debe dejarse sin vigilancia. Gaines, el antiguo maestro del gremio, dejó muy clara esta cuestión. Estoy obligado a quedarme aquí. Vosotros no formáis parte del gremio, así que no tenéis ni idea del esfuerzo que requiere todo esto. Solo el papeleo es una pesadilla. Pero tenemos que hacer algo, y rápido. Oye, ¿y si vamos nosotros tras ellos? ¿Vosotros? Pero si todavía me acuerdo de aquel campamento de verano, donde te perdiste en tu propia tienda de campaña. ¡Ay, venga ya! Estaba muy oscuro. Además, tenéis que ser miembros del gremio para formar un equipo oficial de rescate. Vale, pues no seremos un equipo oficial de rescate. ¿Qué os parece si calificamos esta operación como extraoficial? No me hagáis reír. Lo único que conseguiréis es que os capturen y... Anda, pues no es mala idea.
Como maestro suplente del gremio, os doy mi permiso para formar un equipo de rescate no autorizado. Sin ningún reconocimiento posterior por parte del gremio, claro está. Bien, ahora, si me disculpáis, tengo que acostumbrarme a mi nueva oficina. Ya van tocando unas galletas y una buena sesión en el sillón de masajes. Joder, qué bien vive este hombre, ¿no? Así que Lenny es el nuevo el maestro del gremio, ¿eh? Ha sido llegar y besar el santo. Así es, Lenny. Siempre he dispuesto a escalar puestos en el escalafón laboral. Pero me da que hay gato encerrado. No creo que haya ascendido así, sin más. No me importa. Esta podría ser mi gran oportunidad para convertirme en miembro del gremio. ¿Almily? Cada vez que pones esa mirada, sé que nos vas a meter en problemas. Si salvamos a los héroes del gremio, conseguiré demostrar mi valía ante el maestro Gaines. Incluso más que cuando le ayudé a mantener a esos golfistas hambrientos lejos de los campos heroicos del juego limpio. ¡Ay! Aquella vez pensé que de verdad me darían miembro. Lo primero, dijo que eran golfillos, no golfistas. Y segundo, Lenny ha dejado bien claro que esto no nos otorgará ningún tipo de reconocimiento ante el gremio. Pero Lenny se equivoca. El manual del héroe dice que las proezas no tienen por qué autorizarse. Además, el pueblo ha quedado desprotegido. Necesitamos que vuelvan esos héroes del gremio. No sé, no me apetece mucho irme de viaje. Y alguien tiene que comerse estos dulces. Comer dulces en el sótano de tu madre no servirá de nada si el ejército del vacío vuelve. Si siguen incendiando casas, despídete del alquiler gratis. No me gusta el fuego. Ni pagar alquiler. Podríamos quedarnos aquí y pudrirnos durante el resto de nuestra vida. O salir a enfrentarnos con el destino y con un ejército malvado. Venga, majete, si esto no es hacer uso del conocimiento de manera práctica para el beneficio de todos, entonces no lo es. No puedo creerme que vaya a decir esto, pero tiene sentido lo que dices. Tenemos que tomarnos esto en serio. Así se habla, sigamos el rastro. Oh, aspirante a héroe. Aumenta en un punto la fuerza de Almily durante 3 turnos. 2 puntos si su salud está por debajo del 50%. Y 3 puntos si está por debajo del 25%. Está bien, pero no pienso cargar con vuestras cosas. Yo también recuerdo lo del campamento de verano. Bien. En busca de los héroes. Después de deliberar con el maestro del gremio en funciones, Barnax, el trío fue tras el malvado ejército del vacío para rescatar a los héroes del gremio que habían raptado. Ok. Ya vamos por el capítulo 4. Y por visto tampoco... Parece que no hay muchos, ¿no? Porque si aquí se acaba... Bueno, no sé, a lo mejor hay otra página. No lo sé. ¿Esto se ha movido? No. Ah, sí, así, sí. Ay, pues bueno, chicos. Está muy guay el juego, la verdad. Está muy, muy, muy chulo. Me está gustando un montón. Me está encantando. Pero creo que vamos a dejar por aquí ya. Voy a descansar, pues yo no sé cuánto tiempo llevamos, pero más que nada me lo noto en la voz de hablar y tal. Casi 3 horas, o sea, 2 horas. 2 horas y 40 minutos. O sea, tengo la voz ya que se me muere. Y se me ha pasado volando, pero volando. Así que lo que voy a hacer es... Creo que voy a volver al capítulo 3 y voy a farmear. Y allí que tengo a la vendedora, voy a aprovechar y voy a comprarle lo que necesite. Accesorios o cartas y tal, y prepararme un poco. Y eso, y seguiremos con esto, que está muy muy chulo el juego. Ah, bueno, esto es acto 1. Acto 1, sí, esto es más, el juego es más largo, entonces. Pues eso, chicos, muchísimas gracias a todos por haber estado en el directo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!